Y hoy nos encontramos en el Congreso Mundial de Ufología en Montserrat, Barcelona, y tenemos un invitado de lujo, pues tenemos aquí su último libro, El Santuario de la Tierra, y es Sixto Paul Wells. Bueno, Sixto no es ningún desconocido para todos vosotros, puesto que Sixto tiene una carrera de hace muchísimo tiempo, y los que lo seguimos, desde que hace, no sé, cuando tenía la organización, ¿no? 43 años. Bueno, entonces te dejamos aquí, Sixto. Cuéntanos sobre este Santuario de la Tierra. Pues Lucy, realmente un honor, un privilegio poder estar contigo desde este Congreso Mundial de Ufología aquí en Montserrat, en Cataluña, y poder dirigirme a todos, a todas aquellas personas que siguen tu programa. Ciertamente nos encontramos aquí con los últimos dos libros, ya son 20 libros publicados a lo largo de 43 años de experiencia de contacto extraterrestre, que empezaron en Perú y se han extendido a nivel mundial. En el penúltimo libro, este Relato de la Otra Realidad, es una antología de experiencias de muchas personas que ya están viviendo lo que se conoce como la cuarta dimensión, o sea, realmente están viviendo experiencias en otros planos de existencia, experiencias que de alguna manera permiten darnos cuenta de que ya la Tierra está mutando y pasando a otra realidad. Entonces hay gente que está teniendo experiencias en esa otra realidad, y aquí cada historia viene acompañada de una explicación, por qué y para qué la gente está viviendo todo esto. Gente que ha tenido contacto con ángeles, gente que se encuentra con personas fallecidas en canal, que ni siquiera saben que habían fallecido estas personas, y sin embargo le dan mensajes, enseñanzas, pautas y todo para este tiempo de cambio y todo. Y en este otro libro, El Santuario de la Tierra, es la recopilación de todas las experiencias que hemos vivido nosotros en los últimos años, de ir a lugares muy mágicos, extraordinarios, donde se guardan los archivos de la historia perdida de la humanidad. Lugares como la Isla de Pascua, lugares como el Paititi, las selvas del Madre de Dios, la Cueva de los Tallos en el Ecuador, el Monasterio de Silos en Burgos. O sea, lugares donde hay claves simbólicas, hay conocimiento oculto que tiene que ser activado precisamente para esta época. Y en donde también uno puede llegar a tener experiencias de contacto extraterrestre e incluso intraterrestre. O sea, con guardianes de ese conocimiento, ¿no?, sobre una historia perdida de la humanidad, que demostraría que el ser humano es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, de que aquí ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo después de verdaderas guerras de galaxias que tuvieron como escenarios neutrales sus batallas en nuestro mundo. Pues sí, insisto, nosotros los que te seguimos hemos visto tu evolución en tu información y hemos seguido de cerca también esos viajes que tú has hecho. En todos estos años, con todos estos viajes, los sitios que has recorrido, que has estado en los puntos neurálgicos del tema OVNI y de todas las civilizaciones, que a estos 40 años que ya tienes, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Por ejemplo, aquí en el libro Santuario de la Tierra hay una síntesis de 8 viajes que habíamos hecho a la Isla de Pascua, uno de los cuales hicimos acompañados de un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEPA, la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Él, en plan escéptico, nos acompañó a la Isla de Pascua, donde habíamos sido convocados, invitados por los extraterrestres para conectarnos pues con la historia oculta, con toda la información que demostraría que la Isla de Pascua fue el lugar donde un grupo de seres extraterrestres fueron deportados y exiliados y quedaron atrapados en otra dimensión. Y que desde allí, de alguna manera, estos seres han buscado después liberarse y de alguna manera crear una especie de control planetario. Entonces la Isla de Pascua es como un portal dimensional de grandes dimensiones y es un lugar donde se guarda mucha de la historia realmente oculta del planeta. Imagínense ustedes, hace más o menos unos 26.000 años de su planeta, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. El jefe de los Oriones era un ser de aspecto reptiloide, llamado Satanel, Satán o Satanás. Y este ser, en un determinado momento, consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podían poner en peligro el orden cósmico, y quiso sabotear la evolución de la humanidad sobre el planeta. Eso generó una gran tensión entre los guardianes y vigilantes, un grupo de civilizaciones que estaban de alguna manera asignadas a cuidar el proceso evolutivo de este planeta, y los conflictos llegaron realmente a un nivel tal
de que este grupo de guardianes y vigilantes oriones fueron deportados y exiliados a la Tierra, acostumbrados a vivir miles de años fuera de este mundo, murieron y quedaron atrapados en este mundo en otra dimensión. ¿Y dónde? Precisamente en la isla de Pascua. Entonces fuimos acompañados de este psiquiatra, que él iba en el plan escéptico para verificar hasta qué punto las experiencias nuestras eran ciertas o no, y en cada lugar que fuimos de la isla de Pascua empezamos a hacer prácticas, ejercicios, que nos conectaban realmente con toda esa historia oculta. Y lo curioso es que pudimos verificar después, nos reunimos con los ancianos Rapa Nui, herederos de la tradición Rapa Nui, y ellos nos iban apoyando, iban confirmando todas las cosas que nosotros habíamos ido canalizando, recibiendo en cada uno de los lugares de la isla donde fuimos dirigidos por estos mensajes de estos seres, y siempre acompañados de la aparición de las naves, que a plena luz del día aparecieron, y de esto hay videos que están colgados actualmente en YouTube. Sisto, tu padre inició una carrera. Una carrera y dejaba un mensaje, ¿no? Un mensaje científico. ¿Qué sucedió? ¿Qué transfiere tu padre a ustedes, los hermanos, los hijos? Sé que tu hermana también está en esta investigación y ustedes han sido muy consecuentes. Bueno, mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú. En sus ratos libres investigaba el tema OVNI. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida por la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Entonces nosotros, siguiendo un poco la línea de mi padre, nos aventuramos en intentar tener la experiencia del contacto directo, poniendo en práctica técnicas que habíamos aprendido en la yoga. Tata yoga, mantra yoga, meditación, y a través de técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, tratamos de dar el paso siguiente. Y fue así que tuvimos la experiencia del contacto. Vimos bajar la nave, vimos bajar a los tripulantes, seres antropomorfos, humanoides, y estos seres nos explicaron realmente quiénes son, ya, en cuántas civilizaciones están viniendo aquí a la Tierra, cuál es el propósito por el cual estos seres están apareciendo aquí. Son alrededor de 60 razas diferentes con las más varias intenciones. No todos vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo, como hay todo en la Tierra. Y en estas manifestaciones y de la investigación que tú has hecho, ¿en algún momento alguien te ha callado para que no continúes? Bueno, obviamente, a lo largo de estos 43 años de contacto, 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con la situación. La última vez, que fue en el año 2014, periodistas de Televisa de México y de medios locales de México, pues acompañaron a Teotihuacán, o sea, a un lugar público, turístico, o sea, delante de miles de turistas, pues nos pusimos en plan de meditar y todo, de 10:30 a.m. a 5:30 p.m. y aparecieron 6 objetos haciendo evoluciones en el cielo. El vídeo está colgado en YouTube, ustedes lo pueden ver allí, se llama Impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán. Lo interesante del vídeo es no tanto solamente los objetos, sino cómo va cambiando la actitud de los periodistas frente al fenómeno. O sea, al principio los periodistas dicen, bueno, con sarcasmo, ironía, si esto pasa, no se ha invitado porque dice que algo va a aparecer, quién sabe. Y al final el video dice, es que fueron 6 objetos, esto fue increíble, ¿no? Ahora, durante esos 43 años de contacto y 10 veces que hemos convocado a la prensa, y la quinta vez que se invitó a la prensa, que fue en marzo del año 89, 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callaba, Canal 51, Telemundo, Miami, José Grey, Canal 23, Univisión, Beatriz Parga, Miami Herald, y muchos más, pues estuvieron con nosotros en el desierto, y la nave apareció, y ellos lo videograbaron. Entonces los periodistas me dijeron, sí, por lo menos un documental de una hora de duración a nivel mundial. Y cuando ellos regresaron a Miami, se encontraron que la gerencia de ambos canales, Canal 23, Univisión, Canal 51, pues recibieron la visita y la presión de parte de miembros del gobierno, exigiendo que se ocultara la información, que se les entregaran las filmaciones al gobierno, se les devolvieron recortadas, y los máximos que les permitieron fueron 3 minutos en un noticiero local. Entonces los periodistas después se comunicaron conmigo y dijeron, Sisto, si no hubiéramos vivido en carne propia la censura informativa, pensaríamos pues que se exagera cuando se dice que hay incumplimiento de información, pero nos consta, ¿no? Y entonces estos periodistas después organizaron con Cristina Saralegui, el show de Cristina, un programa en donde se iba a denunciar el incumplimiento de información. Fui invitado, pero ya no me permitieron entrar a los Estados Unidos. Hace 1 mes y medio más atrás que había sido invitado por la Universidad John F. Kennedy en San Francisco sin ningún problema. Sin embargo, cuando llego para el programa, no me permiten entrar a Estados Unidos y más bien me regresan con todo tipo de amenazas. Y me prohibieron el ingreso durante 25 años a Estados Unidos. Y he vuelto gracias a que senadores del gobierno norteamericano pues firmaron una petición para que me dejen volver. ¿Ya? Y así he vuelto. Y cuéntanos, bueno,
Eso pasa con los que tienen un mensaje y que de verdad está diciendo la verdad. Cuéntanos, ¿América del Sur es contacto extraterrestre? Podríamos decir que todo el planeta, porque por oleadas, por épocas, las naves aparecen en determinadas zonas del planeta. Pero Sudamérica desde tiempos inmemoriales ha sido una zona como privilegiada. O sea, no Sudamérica, toda América. Estamos hablando desde México, pues hasta Chile. O sea, son lugares donde incluso hay marcas en el suelo. Pues han visto en el norte de Chile, en el desierto Atacama, hay figuras en el paisaje para ser vistas del cielo. En 430 kilómetros al sur de Lima, en el Perú, está la famosa línea de Nazca. 600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras que pueden ser vistas desde el cielo. En el norte de México, en la zona de Tecate y Tijuana, hay figuras en el paisaje para ser visibles desde el cielo. Aparte de las pirámides de Teotihuacán, ¿no?, en la zona central de México, y muchos otros lugares que realmente están hechos a propósito, ya como para que aquellos que vinieron sepan que la humanidad los está aguardando, está esperando su retorno. ¿Y Perú? ¿Qué importancia tiene Perú? Pues nosotros tenemos tres cadenas montañosas que se unen, ¿no?, a lo largo de toda Sudamérica formando nudos. Entonces, parte de esos nudos, que son como vórtices de energía, como remolino de energía del planeta, la Tierra es un organismo vivo, pues justamente se da en el Perú. Entonces, la cordillera de los Andes en el Perú, pues forman muchos de estos nudos que traen consigo un movimiento energético extraordinario, y por eso llegó al desarrollo de grandes civilizaciones y también el que en esos lugares se guardaran archivos del conocimiento, una historia perdida. Y hoy en día, Sisto, con los libros que estás haciendo, ¿tienes tu contacto? El contacto continúa. Hace una semana me encontraba en Monte Shasta, en California, con los grupos de Estados Unidos. Y tuvimos avistamientos, tuvimos presencia de los extraterrestres, experiencia de sendra, portales dimensionales. Ahora nada más, hace cuestión de una semana, en pleno año 2017. Por lo cual, el contacto continúa. Bueno, Sisto, yo te voy a felicitar, porque yo te sigo de hace muchos años. Gracias, estás escrita, José. Y de verdad que esta labor le entiendo y sé qué es lo que estás haciendo. En este santuario de la Tierra, el nombre está muy subjetivo y a la vez es transfiere un conocimiento. Pones a la Tierra como un santuario. Precisamente los extraterrestres reconocen que la Tierra es un lugar muy, muy especial. Dentro del plan cósmico es el único planeta que todavía continúa en carrera y en donde la humanidad tiene la gran oportunidad de cumplir el plan cósmico, de aprender a amar y enseñar a amar. O sea, los extraterrestres reconocen que nuestro planeta y la evolución de nuestro planeta Tierra ha adquirido proporciones muy, muy especiales. O sea, como que no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Entonces ellos vienen a aprender o recordar cosas a través nuestro que han olvidado o han descuidado su proceso evolutivo. Y en este santuario de la Tierra, dicen que hay como 1000 tierras parecidas a esta, dimensionalmente. ¿Qué sabes tú de ello? Bueno, primeramente nosotros somos parte de una galaxia. Nuestra galaxia tiene 400.000 millones de estrellas, son por lo menos 100.000 millones de sistemas solares lo que tiene nuestra galaxia. Recuerden que la mayoría de los sistemas solares son binarios, trinarios o cuatrinarios, son 2, 3, 4 soles. Pocos son los sistemas solares como el nuestro, un solo sol. Entonces, si hubiese solamente un planeta con condiciones de vida como el nuestro, en cada uno de esos sistemas solares, en la galaxia, solamente aquí, en la Vía Láctea, tendríamos 100.000 millones de planetas habitados o habitables. Y si eso multiplicamos por los cientos de miles de millones de galaxias, imagínense ustedes las posibilidades de vida y vida superior incluso. O sea, hay planetas donde la vida empezó antes que nosotros, ha alcanzado niveles de evolución muy elevados. Hay otros que están a un nivel muy similar al nuestro, otros que están por debajo. Entonces, solamente nos visitan aquellos que están más evolucionados, porque aquellos que están igual que nosotros en prioridad de condiciones todavía no pueden salir de su entorno. Y los que vienen, en su mayoría, vienen con buenas intenciones, porque si no, hace tiempo nos hubieran hecho polvo, nos hubieran conquistado, nos hubieran invadido. Y en este santuario de la Tierra estamos sanando la Tierra. Hay muchos movimientos de Tierra a nivel global. La Tierra está en alerta roja. ¿Y qué mensaje darías tú? La Tierra es un santuario porque, de alguna manera, aquí es como una síntesis de todas las especies
de plantas, animales de esta parte de la galaxia. Es un lugar de experimentación, es un lugar donde realmente todos tenemos la oportunidad de redimirnos y de corregir todos nuestros errores, incluso los extraterrestres. Entonces, la Tierra como santuario es el lugar donde todos vamos a tener la oportunidad de dar el salto evolutivo. Ellos a través de nosotros y nosotros en contacto con ellos. La Tierra está viviendo el final de un ciclo cósmico. Ha entrado en un proceso de metamorfosis, de transformación. O sea, el gusano, la oruga que se convierte en mariposa y se eleva y vuela alto. Estamos viviendo, como digo, el final de un ciclo cósmico. Cada 26.000 años, nuestro sistema solar recibe un pulso, una radiación procedente del centro de la galaxia, que genera todo tipo de mutaciones, todo tipo de cambios. Actualmente, el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Esto está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es el comportamiento anómalo del Sol y ese pulso, esa radiación que viene del centro de la galaxia. Hace 43 años atrás nosotros canalizamos mensajes que hablaban de ese pulso. Y recién ahora en el año 2010, en noviembre del 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso emitido por el centro de la galaxia. Y ahora en el 2015 la NASA logró fotografiar el momento en que desde una nebulosa de otra galaxia, desde su centro, donde supuestamente hay un agujero negro, se emitió un pulso. Marcaría 335, está a 324 millones de años luz de distancia, pues se logró captar el momento en que emitió un pulso. Y eso es imposible si es que en el centro de las galaxias hay agujeros negros. Pero es que a nosotros hace 43 años atrás nos dijeron que en el centro de las galaxias no hay agujeros negros, sino estrellas supermasivas que funcionan como pliegues cósmicos o portales interdimensionales, que es lo que hoy día conocemos como los agujeros de gusano, o sea, pliegues para viajar a través del tiempo y del espacio. Sisto, ¿qué mensaje le deja al planeta? El mensaje es un mensaje de esperanza. Si estos seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Y por otro lado, el ser humano tiene potenciales sin límites, solamente que vivimos ignorantes de nuestra potencialidad. Si muchas personas nos unimos con una misma intención, podemos crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo que puede revertir los acontecimientos. Recuerden ustedes que para el año 2012 se había profetizado, malinterpretado, de que vendrían grandes catástrofes, casi un fin del mundo. Hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente, diciendo que se esperaba la más terrible tormenta solar que podría destruir todos los satélites y freír al planeta. Pues el 11 del 11, el 2011, cientos de miles de personas, millones de personas a nivel mundial, nos unimos en oración, en meditación, para tratar de crear ese estado mental colectivo positivo, esa masa crítica. Y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara a Tierra en 24 horas y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos? Que al parecer habíamos tenido buena suerte. O sea, que ellos no podían explicarse, no podían cuantificar el efecto de ese estado mental positivo colectivo que protegió al planeta. Durante todo el año 2012 se registraron más de 1.465 sismos, entre los 5 y los 8,6 grados. ¿Cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? Pues solamente 1.000 personas, menos una persona por sismo. Si el terremoto de Haití, de solo 7 grados, aunque muy cerca de la superficie, muy destructivo, que fue en el mes de enero del año 2010, murieron casi 300.000 personas. ¿Cómo puede ser posible que hayan habido 1.465 sismos durante todo el año 2012 y solamente murieran 1.000 personas? Porque, o sea, la masa crítica, o sea, el efecto residual, la masa crítica, no impidió de que los acontecimientos se dieran, pero sí consiguió que el efecto no fuera tan traumático como hubiera ocurrido si la gente no hubiera actuado. Pues sí, Sisto. Te agradecemos por lo que haces por la Tierra, te agradecemos lo que haces por los planetarios, te agradecemos todas estas historias que son realidad, ¿no? Pues soy yo el que les agradece a ustedes por darme la oportunidad de llegar a su público y compartir siempre este mensaje. Recordarles de que tengo un canal de YouTube con mi nombre, Sixto José Paswells, donde ustedes van a encontrar muchos videos de las veces que hemos invitado a la prensa a encuentros programados. Hay una página web, www.sixtopaswells.com. donde ustedes van a encontrar incluso los mensajes que estos seres traen, o sea, una página de acceso libre. Ya mes por mes, año por año, tema por tema, están ustedes, van a encontrar fotografías, las comunicaciones, todos los relatos, las experiencias.
y también ustedes me pueden ubicar a través de mi correo electrónico sixtopazwells@gmail.com. Bueno, te agradezco. Gracias. Muchísimas gracias por compartir.